Buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 108, finales, volumen 3. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, todo bien. Bueno, Daniel, saluda, Muy venga. bien. Ah, ¿cómo andamos? Saludos desde México y arriba los Spurs. Arriba. Y hoy vamos a hablar de las finales del juego 3. Vamos a darle. Vamos a darle. Lo de México te ha sobrado, sí, con el acentazo. Bueno, Daniel es uno de los seguidores del programa que participa mucho y le hemos decidido invitar a que se pasara a ver qué tal. Siempre nos gusta traer gente de otros canales o algún seguidor. Booper ya estuvo, le tenemos que traer también un buen día a Sí, Booper, le tengo ganas de darle. tener ganas de darle. Joder. Pero Se mete mucho conmigo. en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido. Pues nada. Bueno, esto, Daniel, cuéntanos un poquito cómo te haces de los Spurs para que te conozcan un poquito más la gente. Bueno, me explico un poquito. Ya me tocó ver la cadena de ESPN entre los 2000, 2002, 2003, más o menos. Y pues ya ves que muchas veces está la final de los Lakers, pues la del 2002. Ya después, la del 2005, según yo, es que le ganan a los Detroit Pistons, 2005-2006. ¿Sí? Sí, 2005, ¿Sí puede 2004 ser? Detroit Sí. Lakers, 2005 Detroit San Antonio. Entonces ya con ver lo de Tim Duncan, Ginobili, o sea, ves ya un latino, pues está la de Ginobili, ya con eso. Y aparte como juegan, o sea, me gusta por el hecho de que juegan con los drafteados, le dan oportunidad y pocas veces fichan una mega estrella para poder desarrollarlo. O sea, es muy raro, ¿no? O sea, es más de cantera, se puede decir, los Spurs. Aparte el gris con negro mola, así que bueno, esos colores me gustan. Así que. Te También favorece, ¿no? estaba Oberto, si mal no recuerdo, estaba Fabricio Oberto Oberto también, también. Oberto, en su campo, sí, Oberto. Sí. Además, ahora Roberto no está comentarista del ESPN en Sí, español. comentarista de Sí. ESPN. Muy buen Sí, es trabajo, que. la verdad. Hace muy bien el show. Sí, es que me suena de además que estaba viendo la final con los comentarios de Movistar Plus. Y es que no cortan, no resumen, no cortan los partidos. O sea, son 2 horas 30 cada partido. O sea que. Sí, la única emisión que se corta es la que destacan ellos, que hoy ha sido la de ABC. ¿No? Y la del Ah, ESPN. esa vi La del también. ESPN duraba 1 hora 40, 1 hora menos que la de. Yo he visto el partido hoy ya esta mañana en ABC y se pasa rápido. Luego los tiempos muertos, como lo puedes ir pasando cada 5 segundos, le das 3 o 4 toques Sí, 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 entre sí. que reanudan y tal, y ya te lo has visto también. Sí. Yo es que ya te digo que hoy que he estado haciendo cosas mientras lo veía, digo, joder, es que me da diferencia, porque me lo estaba viendo por Movistar y, joder, es que he metido toda la mañana viendo un partido, vamos. Así que, pero bien. Bueno, Ángel, nos Bueno, comentas. aprovechando el O IPAS. algunas. Aprovechando. Empezamos por alguna noticia que tengamos por ahí o. Venga, va, a ver, espérate que. A ver. Venga, vamos a empezar por las noticias. ¿Tienes todo, Daniel, alguna de Spurs o no? ¿Alguna que haya sonado de Spurs? Novedad aún no, solo anteriormente el día, estamos a jueves hoy, día martes agradeció el comisionado Silver por los dos entrenadores que están en las finales, pero ya fuera. Spurs, me están quedando mucho a deber en los workouts del draft, tampoco ponen noticias, pero ¿Tú crees muy que ya mal. se de, tú crees que ya se debe retirar Popovich? Sí, vale. Estamos en sintonía todos. Hace 3 temporadas debe ser eso, pero bueno. Cuando todo el mundo piensa lo mismo, Bueno, debemos mira, tener pues razón. sí. Bueno, venga, vamos a poner 3 o 4 noticias que han salido cortas. Larkin suscita el interés de Wizards. Sí, Larkin, que es el base del Efes. Sí, ¿vosotros qué veis más Euroliga? ¿Le veis o no le Yo veis? no sé por dónde va a ir el Efes, ¿eh? Hoy, de hecho, esta tarde, que no tiene nada que hacer, me he estado viendo el Efes Fenerbahçe, que están jugando la final de la Liga Turca. Fenerbahçe va 2-0, hoy ha ganado tranquilamente.
y no sé qué proyecto tiene Efes para la temporada que viene. Atama, que es el entrenador, ya suena como asistente en algún equipo de la NBA. Han fichado a Will Clyburn, que estaba sin jugar, que es jugador de Chesca. Pero Misic, no se sabe si va a ir a Oklahoma, que es el mejor jugador que tiene el equipo. Misic te había pedido a Oklahoma que le traspasara. Exacto. Y Larkin, pues que ahora mismo es agente libre, no puede firmar con quien quiera, no tiene contrato. Y pues la NBA sería una opción viable. Supuestamente le había hecho una oferta a Efes de 7 millones por 2 años. Sí, más o menos lo que estaba cobrando ahora. Estaba cobrando 3,2, me parece, sí, si no me equivoco. Y sería 3,5. Pero yo creo que está a la espera Larkin de lo que haga Misic. Porque ese equipo sin Misic va a perder mucho. Sí, pero y bueno, si sigue Misic, pues yo creo que... Pero Claiborne, hombre, es otro tipo de jugador, porque Misic es más un 1-2, Claiborne es más un 2-3. Sí, pero... y aparte que Efes juega mucho small, porque Claiborne podría ser hasta un 4. Y eso, no sé yo si Larkin realmente tiene ganas de ir al NBA, porque es un jugador que en Europa es top, siempre está en el mejor quinteto de la Euroliga, pero no sé yo si en la NBA, pues... ¿Su última experiencia en NBA fue en Celtics? Pues puede ser, te lo confirmo ahora. Sí, fue en Celtics, jugó poquitos juegos, la verdad. No le fue tan bien, según yo. Mira, estuvo 4 temporadas sin Larkin, empezó en Dallas, 10 minutos por partido. Luego estuvo en los Knicks, que ahí sí que tuvo protagonismo, jugó 24 minutos de media, pero claro, 6 puntos de media. Ya luego en Brooklyn la temporada siguiente 22 minutos y acabó en Boston jugando 14 minutos. Pero promedio es de 5 puntos. Y en la Euroliga está promediando 18. No sé yo si lo querrá volver a intentar. Porque aparte es un jugador que tiene 29 años. O sea, está en una edad buena, pero claro, en la NBA si con 30 años ya no juegas... De todas formas, ¿qué le van a pagar? ¿Un mínimo? Un mínimo, rondando lo que cobra ahora mismo en Turquía, son 3 millones. Claro, si es que al final, yo creo que no le merece ni la pena ir a probar a la NBA. No, está asentado en el Efes y encima es su tierra, pues... Nada más bueno. Que se había nacionalizado turco. Sí. Claro, o sea, está y juega con la selección turca. Turca, por eso sí, por eso. Sí. Así porque que también, no sé. También ha sonado, creo que ha sido hoy o ayer, que Mike James también quería volver a. Mike James, a por lo que yo sé, se va a Brooklyn. Es muy amigo de Kevin Durant y se va a ir a Brooklyn. Y aparte, que Mónaco está armando un equipazo por el dinero que va a dejar Mike James. Por tanto, veremos qué hace el jugador turco, pero yo de él me quedaría en Efes porque es lo que he dicho, es un jugador consolidado en Europa. Bueno, también depende un poco a la bueno, y después aquí Wizards, ¿no? Sí. Bueno, Wizards es un equipo. Wizards no jugaría mucho. La otra cosa es que te llame unos Milwaukee, unos Memphis. Entonces te lo piensas. Pero para ir a jugar a Washington, que eso va a ser un solar. Claro, lo tienes. Pues es que Washington es otra franquicia que no sabe, no tiene ni pie ni cabeza lo que hacen. Al principio de esta última temporada parecía que iba a ir muy bien todo. Extensión. Y al cabo de 2 días... Pero bueno, yo creo que todo va a depender de si firma la extensión Bill. Si firma, pues seguirán intentándolo, ¿no? Habrá que construir alrededor suyo y si no, pues tienen que echar el cierre y venga. Sí, pero bueno, ya hicieron una pequeña, no sé si reconstrucción o como lo queramos llamar, con Lakers, ¿no? Con lo que le trajeron los Lakers, o sea, una pequeña revolución en la plantilla. Revolución más que reconstrucción, ¿no? Al final todos los años intentan, pues el año anterior sacan a Wall y traen a Westbrook, este año sacan a Westbrook y traen al paquete de Lakers, bueno, es intentan.
tenían un equipo interesante a principio de temporada, pero es que a media temporada ya te quitas a Harrell y a Dinwiddie porque eran los que te la estaban liando en el vestuario. Kuzma, que al final de temporada ya pasó de jugar y veremos. Es que está... ¿cómo se llama? Thomas Bryant, que no se ha recuperado bien de la lesión y ya no tiene contrato. Tienes a Porzingis ahora, que a ver Porzingis, pero todo indica que no es que sea un jugador que sume mucho al equipo. O sea, es un jugador bueno, pero a nivel de equipo tampoco es que sume. Pero bueno. Bueno, ¿tú qué opinas, Daniel, de estos Wizards? Curiosamente, los Wizards ya con el mismo entrenador varios años, con la misma filosofía, cambios que los debieron hacer porque se ocupaban sacar a Westbrook. Las monedas de cambio fueron buenas. Curiosamente, cambiaron a Harrell, que funcionó en Hornets. Curiosamente, cambiaron a Spencer, que funcionó en Dallas. Entonces, no sé si tengan, porque yo no chambeo ahí, tengan que cambiar directamente el entrenador y la filosofía, porque talento tiene, pero no les está saliendo a cuenta. Pero yo creo que sale Dinwiddie y Harrell, como tú has dicho, salen porque no había química en el vestuario, ¿no? Siempre se ha dicho que entre ellos no había... Sí. Pero curioso que haya encajado en Hornets. Bueno, Hornets, si sabes atacar, encajas, ¿no? O sea, por eso no hay problema. Y con Dinwiddie, con lo que le pases a Luka. Ya con eso. Sí, la verdad. Es que Harrell es pólvora. Harrell en cada vestuario es pólvora. Ya pasó en los Lakers la temporada pasada, que encima estaba Schröder, que es otra pólvora también. Y era raro el partido que no la liaba. De todas formas, yo tampoco veo tan mal a Wizard, ¿no? Si firmo una extensión Bill para años con Porzingis, Pop, Kuzma, Hachimura, el Israelí y tal. O sea, tiene un bloque joven. Y para mí prometedor, ¿no? Yo a Chimura me parece buen jugador. A Dilla también. Kisper, bueno, solo lleva un año. Ahora tendrán, no sé qué pick tienen. Voy a mirarlo. Tienen el 10. El 10. Sí. Igual sacan otro prospect majete y tal. Bueno, lo que hace falta es que Bill quiera seguir el proyecto. Y luego seguramente voy a mirar qué límite salarial tienen. 121, bueno, no van a poder fichar mucho. Es que esta es... Lo que digo, level y poco más. No sé por dónde coger este equipo. Claro, Bradley Beal aún no ha confirmado que acepte la opción de jugador, ¿no? No, yo no he oído nada. Es que oficial solo salió la de Favor, ¿no? En Oklahoma. Todo lo demás son rumores. Bueno, hoy se ha palabrado, hoy ya se ha dado una que ya es un secreto a voces, que es la que yo no quería, pero bueno. Pero bueno, es que hay tres o cuatro o cinco que son la de Westbrook, sí, la de Irving, que sería raro que no siguieran. Harden continúa negociando con Filadelfia. ¿No hay noticias del tema Harden? Vamos, la única noticia es que las dos partes quieren continuar juntas. Entonces, bueno, no hay nada en el que digan, pues han firmado, se sale y firma una extensión por no sé cuánto, tipo Chris Paul. Pero tiene hasta final de mes, ¿no? Para coger la opción de jugador, ¿no? Sí. Quedan 20 días todavía, por ahí. Bueno, no sé. Sí, porque si no me equivoco, a principios de julio comienza la agencia libre, ¿puede ser? No sé, eso lo está mirando, sí. No sé qué día exactamente. Y creo que para entonces ya tienen que estar todas las opciones de jugador aceptadas o rechazadas. Sí, me parece que será la noche del 1 al 2, ¿no? La de la agencia libre. Sí. De julio. Pero este verano es como un poco... Está como un poco apagado, ¿no? No se esperan tampoco grandes firmas o traspasos. Bueno, hay que esperar para empezar que acabe la liga. Yo creo que la orden que hay es que nadie se mueva hasta que acabe. Y luego ya, pues ya empezar. Esto se volverá loco con el draft. Habrá cambios de pick, que ya sabe lo típico, ¿no? Pero de momento, bueno, hasta que acabe la temporada, pues está todo el mundo calladito.
De hecho, todas las noticias que salen, no sé qué prospect ha ido a entrenar con no sé quién, y así. Sí. Este y este han estado con Indiana. Bueno, ya está. Bueno, 30 de junio a las 18 horas de la costa este empieza. A las 12 de la noche de aquí. 12 de la noche de hora de España, o sea, 17 horas de México. Pues genial. ¿Qué os iba a decir? ¿Habéis visto la película de Garra? ¿Está o cómo es? ¿Garra mucha es? Mucha gente está hablando y habla muy bien. Yo no la he visto. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Yo, a mí me enganchó. ¿Te ha gustado? Sí. Pues sobre todo porque prácticamente son todos gente de la NBA. Jugadores, sí, presidentes, sí. No sé qué, tal. La estrella Juancho. A Rick Paul, y claro, y luego no, yo sabía que Juancho salía, pero no sabía que tenía un papel protagonista, ¿no? Sí, pero sí tuvo muchos problemas con Minnesota porque en principio no se presentó al training camp de no sé qué año porque estaba haciendo la película. Tuvo muchos problemas con Minnesota en ese aspecto. Y que no le dejaron ni con España a los Juegos Olímpicos. Sí, y después se vengo a Minnesota por eso, sí. Pues está muy entretenida, Porque me mola. A ver, un poco básquet ficción, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, cosas que aparecen en la película, pero está muy entretenida, ¿eh? Porque ver ahí a todos los de la NBA, pues mola. Hay que dramatizar las interpretaciones, cosas, ¿no? Para que. Porque si no, no hay película, lo que siempre se dice. Edward de Minnesota hace un papel de malote, ¿eh? Sí, yo sí he visto el trailer porque sí, como yo sí tengo Netflix, me lo anuncia, sí. Cada vez que pongo Netflix me lo anuncia, debe ser que sabe Netflix que veo baloncesto y me lo echa así a la cara. Nos escuchan. Sí, 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 pero la tengo pendiente, sí, sí. Yo Netflix de vez en cuando me abono un mes, porque yo, o sea, al final las plataformas. Te ves cuatro cosas que te gustan y el resto, pues bueno, voy cambiando de plataforma, ¿no? Y ahora estaba en Netflix y de pronto, ¡buh! Debe ser como tú, lo que tú dices, que saben que me gusta el baloncesto. Sí, 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 sí. Y dije, anda, mira, la película esta que grabaron ahí en Filadelfia y tal, ¿no? Sí, a mí lo que más... Saberla me enganchó, me gustó. Yo digo que me ha extrañado que la tradujeran el título a español, ¿no? Como Garra, sí, ¿no? Sí. Pero ya le van a llamar Hustler como el título original. Y sale cantidad de jugadores, de exjugadores, viejas glorias, de... entrenadores, directores deportivos, está muy bien. Si te gusta ver la NBA, pues os va a gustar, seguro. ¿Tú has visto, Daniel, la peli, la de Hustler? No, pero ya con la recomendación de Ángel, ahí la vamos a ver, la dejamos pendiente para el fin. También puedes ver Space Jam 2, ¿eh? Ah, ya la vi. igualito. Es que estaba el otro día viendo Twitter, pues hará un par de días, porque la estrenaron el viernes pasado, la de Hustler, o hace un par de días, o algo así. A principio de semana, me parece. A principio de semana. Sí, a principio. Y vi, joder, cómo mola Garra. Claro, yo viendo Garra, digo, pero qué peli es esa, ¿sabes? Y ya, claro, ya mirando un poco más, vi que era la de Juancho, ¿sabes? Porque por Garra no la asociaba, ¿sabes? No te suena a ninguna, claro. Claro. Así pues yo es que no me enteré mucho de todo eso de Juancho, Sí, 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 tuvo problemas. Y es lo que dice Chris. Yo creo que fue el mismo verano que tuvo problemas con Minnesota en tema de entrenamientos o algo así. Uh-huh. Y Minnesota, a cambio, le dijo a Juancho que no iba a los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Algo así fue. Así que, bueno, pues cuando veamos todo Garra, pues echamos una charla de Garra a ver qué tal. Vamos a dejar esto aquí como tarea para los seguidores del programa y hablamos el próximo jueves. Vamos a hacer spoiler. Así. Mira, se la damos a Fernando 7676, que nos acaba de saludar con unas birras. Ahí. Él sí, Fernando sabe. Bueno, después de esta interferencia, seguimos. Mira, dice Silver que ve complicado incorporar un torneo en mitad de temporada, ¿no? Se lleva comentando ya un par de temporadas, creo que lo del torneo de comisionado o algo así. Sí, bueno, la Copa del Rey esa de... Sí. A mí me parece una broma, en verdad, que ya quieran empezar así, porque la NBA ya te comprime suficiente el calendario como para que encima que los jugadores tengan que jugar un torneo de por medio. Al final, jugar un torneo de por medio y te implica o amplías el calendario o reduces los números de... Nosotros ya dimos la solución. A ver. Te quitas los partidos de la pretemporada y haces una copa.
Sí. Incluso yo dije, invitas a dos equipos de fuera, que puede ser el campeón de la Euroliga, el campeón de América, o yo qué sé, lo que te parezca, invitas a dos y haces sorteo puro. El equipo que se la quiera tomar en serio, que se la tome, y el que no, pues que no se la tome. También. Porque los partidos de pretemporada, estos, ¿quién los ve? Bueno, yo veo los de Filadelfia y tal, pero bueno, al final son una pachanga de nada. Bueno, al final ves unos minutitos a los titulares y el resto de partidos ves a los chavales. Y al final se lo toman ahí a tran-tran para no lesionarse. Claro. Pero bueno, yo al final, yo creo que cada uno ve su equipo, un trozo, a lo mejor ni enteros y ya está. Y hay años que no veo nada. No. Yo ni eso, vamos. Yo cogí el League Pass anual y me arrepiento muchísimo de haber cogido... pretemporada, vamos, me arrepiento mogollón. ¿Y qué diferencia hay si te cobrarán lo mismo, no? Sí, pero bueno, pero si me lo pillo a lo mejor de si me lo pillo de noviembre a noviembre, pues eso que gano, ¿sabes? Pero ¿se puede hacer eso de noviembre a noviembre? Sí, no, básicamente yo creo que te lo hacen por temporada, ¿no? Ay, pues bueno, no sé. Si lo pagas mensual. No, yo lo pago, yo lo pagué anual. Ah, vale. O sea, pues yo no de sé. Hecho la primera vez cogí, me acuerdo, ya hace años, la opción está de 8 partidos de tu equipo. A los 20 días dije, mandé un correo y dije, ¿me puedo cambiar para ver todos los partidos de mi equipo? Me dijo, sí, sí, me tienes que pagar tanto. Y a los 2 meses me cogí ya todo el paquete. Claro. Y entonces me hacían el cálculo hasta final de temporada, siempre, hasta cuando me dieran ellos el final. Sí, sí, lo tendrá que mirar. O lo que sea. Sí, sí, pues lo tendrá que mirar porque yo sí que pagué el mensual porque, claro, te sale, creo que el mensual, perdón, yo me hice el anual, el mensual son $12.95 al mes, ¿no? O algo así. Creo recordar. Mensual $14.95. 14, pues y el anual te salía por $129. Uh-huh. Te regaban casi 3 meses. Sí, son, si no me equivoco, eran unos 30 euros de diferencia pagar el anual al mensual. Sí, sí, sí. Claro, al final, al principio cuando tienes el IPAS, digo, voy a ver este partido, voy a ver otro poquito de otro. Luego ya cuando te acostumbras ya dices, mira, yo estos 18 equipos no veo nada, paso chavo cuando juegan con mi equipo. ¿Tú, Dani, cómo ves la NBA? ¿Cómo tienes allí en México? ¿Cómo lo ves? Pues ya sea por cable o por NBA League Pass, solo una vez la contraté. Pero no, lo veo directamente por... Ahorita lo veo por internet. No tengo la facilidad del League Pass. Ahora es que, por ejemplo, tenemos un compañero, Carlos, que vive en Canadá y allí no hay el League Pass. Es curioso. Ah, ¿en México? No, es que no tiene... No hay... No, en NBA League Pass no tiene contrato con Canadá. Claro. Pero en entonces, México no hay problema. Claro. Entonces, ¿no veis, volviendo a la noticia, no veis el torneo de la Copa del Comisionado a mitad de temporada, a principio de temporada? No. Yo a mitad de temporada lo veo un poco. Se podría hacer, pero... Sí. Sí, Daniel. Ah, perdón. Yo los pondría un equipo, unos 4 de la G League, los peores 4 de la NBA... Otros 3-4 de Europa y a una mezcolanza. Y no es lo más atractivo, pero ahí tiene su torneo. Pero al final, si quieren hacer un torneo, yo creo que deberían de quitarle el All-Star. Sí, yo creo que se estuvo comentando. Yo creo que se estuvo comentando en algún momento, en alguna ocasión, que querían hacerlo, coger la semana del All-Star y hacerla en esa semana. Bueno, a ver, de hecho, el All-Star ya no tiene atractivo tampoco. Hagan lo que hagan. Sí. Después del concurso de mates, no me recuerdo. Muy mal. No, por mucho que están intentando cambiar el formato del All-Star, no dan ya con la tecla, ¿no? Ya es un circo, ¿no? Sí. Más que otra cosa. Sí, pero puedes hacer el circo con la copa esta, digamos. Claro, 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 claro. A lo mejor coger... hacer, no sé cómo querrán hacer las eliminatorias y a lo mejor el fin de semana de las estrellas o coger los 4 mejores equipos y hacer una Final Four, tipo Euroliga o algo así, ¿no? Viernes y sábado. Pero bueno, ellos sabrán.
que son los que piensan y les pagan por ello, ¿no? Yo lo que sí que haría, porque me haría gracia a mí, a la vez que se juegan los playoffs, que se juegue una liga, normalmente de cara al lottery, a la lotería del draft, normalmente hay los cinco equipos, los cinco primeros, que son los que tienen más opciones de optar al pick uno. Yo jugaría una liguilla con esos cinco, los cinco últimos, y el que gane se lleva el pick uno. Y soltar los otros cuatro. Exacto. O por cómo hayan quedado en clasificación. Y al menos esa liga sí que tiene un aliciente. Y aunque sea, por decirte algo, Detroit, Oklahoma, Houston, pero al menos ahí verás intensidad, porque son equipos que se están peleando por el pick 1. Pero eso yo creo que le puede parecer bien a la franquicia, pero a los jugadores... ¿Para qué me van a traer aquí a pick 1? ¿Para que me paguen menos? Bueno. No, y además, un jugador que a lo mejor es agente libre y ya le han dicho que no va a estar el año que viene en el equipo, se va a esforzar para... O soy de esos que puedo aspirar un máximo y digo, coño, me va a llevar el pick 1 para que entonces pierdo mi máximo. No sé, eso lo veo un poco... Lo que decían de hacer la copa, de dando mucha pasta para los jugadores, para que ganara y todo eso, es la única manera que veo yo que haya competitividad. Sí, depende un kilo de cada uno, ¿no? Un millón sí, de dólares. Sí, era, claro. Para uno que gana un máximo, pues bueno, no está mal, pero para el que gana el mínimo, que está cobrando prácticamente eso, pues fíjate. O que ese sueldo... Perdona, Daniel. Ah, perdón. O bien pueden implementar, ya ves que está muy de moda el 3x3, o sea, torneo 3x3. All-Star. A 21. Está mejor. Digo yo, no sé. Sí, no, es dar opciones. Ahora, como nos está escuchando Silver, porque yo sé que nos escucha, pues está tomando nota de todo esto. Esperemos que sí. Yo creo que lo de la copa al principio de la pretemporada le puede gustar. Sí, pero tú, por ejemplo, haces la copa a principio de temporada y dejas los cuatro primeros y haces el fin de semana con una Final Four. Con los cuatro mejores de ese torneo. Incluso ocho. O ocho. Haces en pretemporada una parte y luego los ocho que hayan quedado, pues en la semana del All-Star. Eso es. Y quitas el partido de All-Star porque no vale para nada. Y tú sabes que tienes jueves, viernes y domingo, por ponerte un ejemplo, tienes a cuartos, semifinales y final. Bueno, y la Copa del Rey que jugamos aquí. Sí, la Copa del Rey que jugamos aquí. Y además, como es en pretemporada, seguramente veas a equipos de tipo Sacramento, Orlando, Detroit, que puedan estar entre esos ocho mejores. Porque incluso el Real Madrid si nos invitan, ¿verdad? Claro, pero que yo no veo a, por ejemplo, no sé, a Milwaukee matándose en pretemporada por estar... No vas a ver a las estrellas y sobre todo a los veteranos, los LeBron, Kevin Durant y compañía. Claro. No van a ir a reventarse ya el primer día. Claro, por eso te digo, pero que a lo mejor ves un Orlando o un tal y entonces eso a lo mejor sí tiene cierta emoción, ¿no? Está claro que la NBA se arriesga a lo que estamos hablando, que no vaya ni LeBron, ni Kevin Durant, ni Anteto, que son los que realmente venden las entradas. Sí, pero jugadores del roster seguro que juegan con más motivación la pretemporada. Sí. Si tú le dices que van a ganar un kilo cada uno por... O a lo mejor le dicen, mira, 250 mil dólares solo por estar el equipo ahí, cada jugador. Y un millón para el ganador. Es que eso es el sueldo de un jugador veterano. Sí. De un año. No, pero aparte también para los jugadores, te pongo el ejemplo de los Lakers. Imagínate que tienes a Reeves y compañía y tal jugando. Y se van a 20 puntos de media, me lo invento, en esos partidos. De cara a la temporada les sirve también para... tener la confianza del entrenador, disputar más minutos y tal. No es lo mismo meter 30 puntos en partida pretemporada que en un torneo en el que te juegas algo. Claro. Ya, pues ya se lo hemos solucionado a Silver. O sea, que haga en pretemporada la primera parte del torneo y la segunda parte en... Pero que ponga abajo copyright de tiempo de básquet. Sí, eso sí. Bueno, venga, vamos a pasar a la siguiente noticia. Los Portland Trail Blazers se fijan como objetivo a Mike Bridges y a John Collins.
Lo flipan. Es que no defiende nadie. No defiende ninguno. Ya, pero como ahora. El equipo lleva 2 o 3 temporadas que no defiende ninguno. O sea, tampoco. Pero, o sea, te has quitado a todo lo gordo para hacer un cambio en la franquicia y reconstruir y tal. Y vas a volver a lo mismo. Es que el otro día también sonaron Lavini o Bradley Beal para acompañar a Lillard. Es que es como quedarte con McCollum. Es que es el mismo perfil de jugador. Un anotador que no te defiende. Pero a lo mejor lo de Bridges lo pueden conseguir, pero a Colin. Sin trade, sí. No, pues, Colin ya firmó su extensión. Van un pastofe. 104, creo. 104, ¿no? O algo así, o 105. A ver. Bueno, sí, tiene, sí. Portland tendrá espacio. Salarial, bueno. Portland tiene ahora mismo garantizados para la temporada que viene 94 millones. Bueno, y no son totalmente garantizados porque aquí sale el contrato de Bledsoe, que son 19 y solo tiene 3 garantizados. Sí, o sea que sería bastante menos. Se quedaría en unos 80. Y puede que pudiera meter a Josh Hart. Sí. Que yo creo que se le han quedado para meterle en algún trade. Sus casi 13 millones. Bueno. Pero en un sin and trade, bueno, saldría ganando los Hawks porque John Collins no ha demostrado lo que es John Collins. O sea, en los Blazers nomás fuera a jugar, pero no encajó como debió encajar en Hawks. Aún. No, y aparte que va a cobrar 23 millones y medio y las próximas temporadas ya se va a más de 25. No te sale a cuenta. Bueno, en Portland que está reconstruyendo, un jugador que puede jugar el pick and roll con Lillard. Sí, pero un contrato tan largo. Tiene contrato hasta 2026. Creo que firmó un 104, ¿no? Un 125. No, 125.5. 125.5. A mí me suena que era 25 millones al año. Así de media. No sé, lo de Portland. Es que Portland ahora mismo no tiene nada. Es que es un solar aquello. Yo creo que deberían ir a saco a por Ayton. Porque Nurkic es agente libre. Ahora mismo están sin un 5. Yo iría por DeAndre Ayton y buscar un alero defensor. Y con eso ya tienes más fit que no tener otro anotador como Lillard. Tienes a un anotador y base que es Lillard, tienes un alero defensor que podría ser, me lo invento, Jeremy Grant, y luego tienes a un interior referente que puede ser Ayton. Y a partir de ahí sí que puedes construir más. A ver, estoy mirando a ver qué tiene Portland, ¿no? A ver, tiene él el 7. Sí. En el draft. O sea, también puedo conseguir allí una buena pieza, ¿no? Sí, yo creo que el otro día, la semana o el lunes, ¿no? Comentamos que Portland tenía pinta que iba a ser muy agresivo en la agencia libre. Con lo cual, yo creo que el pick 7 le quieren para dárselo a alguien. Lo que pasa es que, sí, por ejemplo, un caso de Atlanta, ¿para qué quiere Atlanta el pick 7? Bueno, para nada, ahora mismo. Bueno, al final te sirve eso para... Tú lo pones en el mercado, el pick 7, a ver qué te ofrecen los equipos. Y si no te interesa, pues a ver. Estoy mirando mock drafts y tal, y colocan a Jalen Duren, que por lo que veo es un center y tal, que pinta muy bien. Igual que es lo que necesita. Que realmente lo que necesita Portland es un center. Sí, ese lo he visto ya, ese chico. Sí, defensor físico. Muy físico. Especialidad, buen pick and roll. Nada más. Y el tiro libre es horrible. Y la ofensiva, buen tiro, es horrible. Bien fuera. Pero yo creo que, por ejemplo, en Portland a lo mejor no cuadraba mal. Con Lila para jugar pick and roll y tal. Porque sí, luego no tiene ningún talento de crearse sus propios tiros y tal, ¿no? Un Robert Williams. Un Robert Williams. Pues fíjate que le veo como más atlético todavía que a Robert Williams. Más atlético, sí. Sí. Yo lo que le he visto,
Le veo muy atlético. Lo que pasa es que, claro, no tiene nada de talento. Y es más alto. Mide, me parece que medía casi los 7 pies. Quiero recordar. Lo que pasa es que, claro, pues a lo mejor como una de Bayo, que si le sueltas el balón arriba te la machaca, pero luego le das con el balón y no es capaz de crear sus propios tiros. O un Capela, perfil Capela. Un Capela, sí, ese perfil de jugadores. Muy grande, muy físico, muy atlético. Bueno. Pero está muy buscado esos perfiles realmente. Un jugador que no necesita balón, que te defiende el aro, te rebotea y si es bueno en pick and roll encima, que yo creo que a Lira le vendrá de perlas. El problema que de los jugadores jóvenes que son pívot es que les cuesta un poquito abrirse camino. Porque al final, pues claro, están peleando con tíos de 30 años y claro, pues les falta fuerza. Con 20 kilos más y tal, claro. Claro, entonces siempre llevan un poco de retraso. Pero de los Sensor, físicamente es el más completo, o sea, de toda la camada del draft. Físicamente sí. Sí, yo creo que es el pivot más, es el que pone más arriba. Había otro que estuve viendo también. Holmgren. No, Holmgren para mí es que no es pivot. Adrian Griffin este. Que es del mismo perfil, también muy atlético y tal. Lo que pasa es que este me parece que capaz de crearse algún tirito ahí en poste bajo, pivotar un poco, tal, bueno. Sheldon Griffin. Le ponían en el 14, en el que era la última que le tengo. Bueno, yo me hice un Excel con las previsiones de su día. Sí, yo también puse 14. Y le ponían el 14. Para mí es un 3&D con fundamentos y defensa, le falta mucho por mejorar. Buen jugador de Duke. Bueno, yo sigo mucho a Duke, así que buen jugador. Y para San Antonio, Daniel, ¿qué te gustaría que...? Bueno, eso con después de la publicidad. Eso cuando hablemos de San Antonio. Aparte, tres picks, no hay problema. Ahí los tengo anotados. Bueno, vamos a darle un poco de alegría a Juan Carlos, Moncho. Que no. Venga, pues os enrolléis vosotros. Ya lo ve, con cualquier tontería nos liamos. Yo he dicho la noticia y no he hablado nada de Portland todavía. No he habla. ¿Qué piensas? Yo de Portland no pienso nada. Creo que han hecho un estropicio y eso no lo arreglan esta temporada, vamos. No, van a tardar 3-4 temporadas en tener un equipo competitivo. ¿Sabes? Han hecho un estropicio, ya está. Pero falta ver ahora, es lo que he dicho antes, ¿para dónde quieren ir? Es que es lo que nos planteamos todos, ¿no? Sí, pero vamos a ver, es que Portland... no quiere no va a ir ni para adelante ni para atrás, porque si quieres reconstruir alrededor de Lillard, yo creo que lo van a tener complicado. Y si van a traspasar a Lillard, pues van a estar mínimo 3-4 años ahí abajo. O 5. ¿Qué edad tiene Lillard y contrato? Uh-huh. Desconozco. Lillard le quedan 2 años más y un tercer año, que es una opción de jugador de 49 millones. Okay. ¿Edad? No sabes la edad. Pronto porque... Lillard tiene 32 años casi. El problema de Lillard es las lesiones. A ver cómo sale de la lesión esta de la operación, porque me había bajado mucho su rendimiento. Debería cambiarlo ya. Es que la llevaba arrastrando desde los Juegos Olímpicos, ¿eh? Sí. Mm-hmm. Sí. Por eso, porque es que yo creo que por lo que ha traspasado a McCollum, a Power, es que no han recibido nada. O sea, los han regalado. Entonces, ¿con qué vas a reconstruir realmente? Con tu pick, que no sé qué pick tiene, espérate. El 7. El 7. Claro, sí, es que prácticamente anda todo eso por Hart y el pick 7. El 7. No sé si tendrán algún pick más para ir más adelante, pero ya no me acuerdo. Pero bueno, déjate, digo. Lo han hecho rematadamente mal. Claro. Se han quedado. Y en segunda ronda tienen el 6 nomás. Y la 27 de la segunda, alias. No. A Covington también le han dado, macho. Es que... Dieron mucho por poco. Es que dieron a 3 titulares. Dieron a McCollum, a Powell y a Covington. Y rondas de draft apenas han sacado. Yo creo que estaba más pendiente de no pagar impuesto de lujo sí. que de conseguir picks.
Sí, yo creo que lo hablamos el programa pasado. Como quieren vender la franquicia, yo creo que han intentado limpiar un poquito salario y dárselo al nuevo dueño sin ni puesto de lujo ni nada. Pues a veremos a ver qué hacen. Pero ya digo, es que para mí es una franquicia que hasta que no traspasen a Lillard no va a ir ni para adelante ni para atrás. Sí, pero ¿vale? cuanto más tarde de traspasarlo, menos van a sacar. Eso es. ¿Pero qué? ¿Lo traspasas ahora antes de jugar y ver cómo está de la lesión? ¿O lo pones jugando 2 meses en temporada regular para ver cómo está y lo traspasas? Es que te puede salir bien y te puede salir mal, porque imagínate que sigue igual. Sí, sí. Es complicado. El futuro de Portland ahora mismo es muy, muy borroso ahora mismo el futuro. Veo que San Antonio, macho. Y que lo leen. Nosotros directamente no tenemos futuro. No tenemos futuro. El futuro es vuestro, lo que no tenéis es corto plazo. Pero sí, aunque firmen a Ayton, si Lillard no vuelve como vuelve, Ayton no va a durar mucho ahí. No aguantará en Portland. Bueno, ¿queda alguna noticia más? La última. Jack, Utah y Chicago intensifican las negociaciones por Rudy Gobert. Nikola Vucevic, Patrick Williams, Kobe White y Javonte Green podrán ser parte del traspaso. El otro día lo estaba yo hablando con Jacobo, que estuvo hace unas semanas por aquí. Sí. Porque también sonaba que los Bulls estaban interesados en Mitchell Robinson, que queda libre, pivot de New York Knicks y tal. Sí. Y yo le dije, digo, es que yo soy Chicago y lo daría, prácticamente daba más cosas por Mitchell Robinson que por Rudy Gobert. Aparte que vas a tener que dar menos, porque es que el contrato de Rudy Gobert es muy tóxico, muy tóxico. Son más de 40 millones al año. Mira, con un jugador perdona, Chris, ha sido empezar a hablar de Utah y se ha conectado Julio Stockton. Casualidad. Hostia. De la vida, ¿eh? Le pitaban los oídos. No, ala, bueno, dilo ahora. No hay problema. A lo que me vengo a decir, que antes lo comentaba en un grupo de Telegram y tal, que Gobert es para mí una segunda o incluso tercera espada con un contrato de superestrella. Y yo de Chicago preferiría más ir a por un jugador como Mitchell Robinson, que te va a hacer la misma función que Gobert, que es intimidación y rebote, que pagar más de 40 millones al año por Gobert, la verdad. Pues yo, depende del equipo. Y en el caso de Chicago, yo creo que le viene mejor Gobert que Mitchell. Con la vida, sí, bueno, y con final... DeRozan, pues te viene alguien que te sujete el equipo atrás. Sí, pero a lo mejor tienes que dar demasiado... Claro, volver. es que tienes que dar mucho. A ver, que Vucevic por un pivo lo vas a tener que dar sí o sí. Pero si tienes que dar a Patrick Williams, Javonte Green, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, Vucevic no te sale rentable. Está acabando, le debe quedar poco de su contrato. Green, paquetillo. A ver, Patrick Williams como mucho. Y sí, Kobe White, pues es como ese juego, como él, hay muchos en la liga. Vucevic es un expiring de 22 millones esta próxima temporada. Pero Vucevic hasta playoffs te manda, ya ves hablando. Vucevic es gran tío. Sí, en playoffs dio la cara. Dio la cara. De los pocos que dieron la cara en Chicago. De los pocos. Sí, luego es que, claro, miras el roster. Patrick Williams, que se ha tirado prácticamente todo el año lesionado, pero es un pick 4. Yo creo que hay que tener paciencia con este chaval. Pero no deja de ser un jugador de rol. Sí, pero nos estamos quejando todo el año que Chicago no tiene banquillo, que no tiene fondo de armario, y vas a dar al poco fondo de armario que tienes. Claro, es que porque vas a hacer un big free. Depende de la planificación. ¿Con Gobert? ¿Un big three con Gobert? ¿Pero estás diciendo en serio, Ángel? Haz clip, Juan Carlos. Haz clip. El mejor defensor de la liga. Es que esto se juega en los dos lados del campo, ¿eh? Yo, sí, pero bueno, pero es que ya te digo, es que son 40 kilos al año, Ángel. Ya. O sea, tú se lo pagarías durante 4 años. Durante 4 años más. Y vamos, a mi Gobert no me gusta.
y creo que está sobrepagado, pero desde el punto de vista defensivo y para construir un equipo a su alrededor. Si a mí, por ejemplo, me dices que Gobert te vale por 25 o 27 millones, pues digo, bueno, pero 40 al año. Pues y de momento quiero hacer una pequeña corrección. No habría Big Three porque aún no han firmado a Zach LaVine. No se sabe ni si van a firmar a Zach LaVine. Bueno, ¿tú crees que los Bulls, por seguro? ¿Crees que los Bulls se pueden mantener con la pareja de Rosen Gobert? Y es que aparte se estorbaría mucho. Sí, LaVine. Porque LaVine no te defiende un pimiento, pero bueno, tienes dos buenos anotadores y entonces tienes a Gobert para que te sujeta al equipo atrás. Pero es que a LaVine para Chicago es un buen fichaje. El problema es que yo creo que LaVine quiere un máximo también. Claro, es que ahora mismo Bulls está ya en 100 millones garantizados esta temporada. Se les acaba el contrato de Derrick Jones, tienen que renovar a Zach LaVine y si quieren llegar lejos Bulls necesitan firmar fondo de armario. Es que se les ha notado ya muy cansados contra la serie contra Milwaukee. ¿Este año qué pick tienen, Chicago? El 18. Tiene un pick bajo. 18. Pues es que al final yo creo que... Claro. Si metes a Vucevic, ¿quién más decía? Devonte. Devonte Green, Patrick Williams. Nada, Green son 1.8 millones, o sea, son nada. Tienes que meter a que gane. Kobe White también ponía. Y los cuatro, a lo mejor ya está. 87, 34, 38, sí, a lo mejor con Kobe White o... Es que yo creo que es mucho, ¿eh? Para lo que es Bulls a día de hoy, que tienen una plantilla muy limitada en cuanto al número de jugadores interesantes, yo la veo muy, muy siento que heavy Bulls este trade. Está arriesgando como la vez que fichó a Ben Wallace. O sea, les puede pasar lo mismo, pero encaja más Gobert ahorita como está el este. En el oeste no tanto, en el este sí. Pero va a arriesgar mucho Bulls. No le conviene. Sí, pero lo que te ha dicho Daniel, a lo mejor le conviene más Gobert, pero es que son 40 millones. Sí, pues. Tú júntate con 40 millones y otro tanto de LaVine. El problema es que ellos este año se han visto cerca de los contenders del este, pero con Vucevic no va a ningún sitio. No. Y entonces tienen que dar un salto. Sí, que a lo mejor tienen que dar un salto sin red, está claro. Y, claro, dice... y conseguir a Gobert, pues se te da mucho en el campo. Luego no tiene talento para meter puntos, pero a lo mejor los puntos quizás sea lo que tu problema más pequeño, ¿no? Uh-huh. Sí, teniendo pues, la línea de Rosen. Bueno, dice Julio Stockton que Ice va a ser muy activo en esta off-season. Sí, de hecho uno de los equipos que se espera que más se mueva es Utah, pero yo creo que lo primero es elegir un entrenador, ¿no? Correcto, sí. Porque sí. Suena Frank Vogel, por ejemplo, pero a Frank Vogel el equipo tirará más si le dejas a Gobert que si le dejas a Mitchell. Porque sabemos que a Vogel le gustan los jugadores defensivos. Y si le dejas un equipo alrededor de Donovan Mitchell, pues lo va a tener más complicado. Por eso digo, el primero Utah que firma un entrenador, igual que Charlotte, que firma un entrenador, y ya luego veremos para dónde quieren ir estos equipos. ¿Y Charlotte cuándo va a firmar entrenador? ¿El año que viene, macho? Porque cuando le vaya bien a Mike D'Antoni. Porque, hombre, Utah pues ha sido esta semana cuando ya se ha sabido que no sigue el otro, bueno. Pero es que, joder, Charlotte, ya va siendo hora, ¿no? Sí, es que ya hace, cara, un mes que, o más de un mes que destituyeron a Borrego. Sí, desde el principio de playoff, ¿no? Claro, cada eliminatoria son 15 días, digamos, pues sí, mes y medio. Porque fue en play-in, o sea. Imagínate. Porque este Brian que comenta aquí Julio Stetton es el ayudante de qué equipo es, el asistente, que no me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo yo tampoco. Este sé que es ayudante, pero no me acuerdo. Brian, de Dallas. ¿No es de Dallas? Según yo, sí. ¿De Kit? Según yo. A ver. Lo que investigue. Formó... Que lo diga Julio. Ah, pero no lo sé. Julio, ¿tú sabes de qué? Ah, de Knicks.
Antes estuve en Jazz, por aquí. Y antes estuve en Utah. Así es que no hay nada mejor que tener a Julio aquí. Pero resuelve todas las dudas. Pues madre mía, Knicks. También. Bueno, como ahora tienen al padre de Branson por allí, pues mira. Todo queda en casa, ¿no? Será claro. Por asistentes. Van a firmar a Tito Horford también. Que está que se sale. Oye, bueno, ya... ¿le visteis? No sabes quién es el padre y quién es el hijo, ¿eh? Cuando le enfocan en el campo, dices, hostia. El padre está muy bien, el hijo está cascaillo. Aunque está muy fino, muy en forma, ¿no? Pero de... Sí, pero eso es el deporte de alta competición, que casca mucho. Le veo desgastado, así, no sé. Y eso que está, sí. Joder, está tremendo el chaval, ¿no? Yo estoy aquí viendo la foto del padre y el padre está también... Joder, es alto el padre, ¿eh? Sí, sí. Y claro, ahora como están con la final le enfocan mucho. Sí, sí, claro. A Tito. Sí, sí, sí. Bueno, yo ya he terminado, ¿eh? Venga. ¿Qué hablamos de las finales? Venga, habla de las finales. Dale. La simbiosis del Garden. Estoy indignado. Bueno, pues como era presumible, el público alimentó a los jugadores al público y salió Boston pues totalmente enchufado, muy físico, muy peleones. Enseguida consiguieron unas ventajas de más de 10 puntos. Y estuvieron prácticamente así hasta el descanso. En el descanso fueron más 12, quiero recordar, para Boston. Y llegaron a tener más 18. Pero llegó el tercer cuarto, como en toda la serie. Y no sé por qué, está jugando muy fatal. Tras los descansos, Boston fue limando el Warrior la diferencia hasta ponerse 2 por encima y luego a partir de ahí ya, pues volvió a coger el mando Boston y ya jugó hasta el final del partido sin ningún problema. Y bueno, eso fue un poco lo que fue la historia del marcador, pero a nivel de juego yo creo que fue muy 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 superior Boston. A pesar de que, bueno, siempre durante el partido puede haber momentos que va uno mejor, otro peor. Pero muy superior Boston. ¿Cómo lo visteis? Daniel, que tenías ahí unas notas, ¿no? Un momento, que nos ha hecho una raid. Un sí. Segundito, Daniel, que nos ha hecho una raid Rinsider 2020. Darío, muchas gracias. Gracias. No, gracias. Venga, ya todo tuyo, Daniel. Ah, ok, mira, yo titulé el partido La primera verdadera espada, Jaylen Brown, versión 2.2, Dwayne Wade, así lo denomino. No faltemos también a Dwayne Wade, por favor. Bienvenido, lo voy también. Y también le puse la copia 3.0, versión Kobe Tatum. Un desenroso Green con... Espérate, aquí dejé la estadística. 2.16 puntos de media. Un aplauso a Green. Y la verdad, los cambios de Kerr, algo raros porque, o sea, están tomando ventaja en lo que es el tercer periodo, los Warriors, y sientan a Curry. Por Iguodala, ok, por los fouls. También se me hizo curioso la falta, no sé si a propósito o ¿cómo se puede decir? Estratégica de Horford hacia Curry, que casi la deja sin tobillo. No. Versión Kawhi Leonard. Pero bueno, yo creo que fue la disputa de balón, ¿eh? Fue la disputa de balón. Horford fue por el balón y cayó encima de Curry. Sí, yo creo que es un lance del juego. Sí, sí. Si fuera Draymond Green en vez de Horford, te diría, mira, pero Horford no. Okay. Admirar Horford, cómo hace las lecturas de juego a los pases tan demeritados de Green. Salió perdiendo Green en todo, no dio buenos pases. Derek White, la verdad,
sí le debieron cometer una falta cuando empujó a, no recuerdo si a Curry, y le marcaron a Curry la falta en el segundo. O sea, muy, muy obvio. Y en sí, en resumen, vimos la defensa suficiente de Celtics. El día se le hizo para Smart, pero dudo que lo volvamos a ver una actuación así. La verdad. Lo errático de Warriors y la falta de ganas de algo que me di cuenta en todo el juego. No cerraban el rebote. O sea, ni Looney, ni Wiggins, menos Curry. Vimos la resurrección de Thompson después del primer y segundo juego. Curry dio pérdidas muy malas, y, aunque hizo los 31 puntos. Y al final, pues, mínimo jugó el mexicano. Se salió, la verdad, Jaylen Brown. Mis respetos. O sea, está acarreando al equipo. Y Tatum como segunda espada. Ya me quedó claro quién es el líder en los Celtics, la verdad. Bueno, el partido en de resumen. Ayer. No, no, sí, pero se nota, o sea, se vio mucha diferencia. Brown va hacia largo, o sea, no le importa. Y Tatum es más, parece mucho a Kobe, como fue, la verdad. O sea, Tatum no le importa nada, va a largo. Horford mejor que el juego 2. Y Smart no creo que vuelva a anotar tantos tiros así. O sea, no, la verdad. Bueno, la verdad es que Warrior está atacando mucho a Curry. Sí, sí. Mucho. Sí. Porque además le desgasta luego para el ataque. Y bueno, se lleva golpes, hace faltas. Ayer también se cargó de faltas. Entonces, la táctica del ataque de Boston es el que está con Curry a saco. Y sí. Smart pues consigue bastantes puntos, pues ahí en poste bajo con Curry. Es que no defiende nada, ¿eh? No, pero es que también, por ejemplo, yo me recuerdo, no sé en qué cuarto es, que tiene dos cambios de bloqueos que se queda con Tatum y le va al poste bajo. Es claro, que ahí claro. Tatum, Curry, ahí Curry por mucho buen defensor que sea, no puede hacer nada. Que le salga más de una cabeza. Claro, es que físicamente tiene más tamaño Boston, ¿no? Claro. Tienen que buscar esas ventajas siempre. Y luego, para mí, una cosa que está equivocando Kerr. Oye, Kerr a este me recuerda un poco a Guardiola, ¿no? En lo de en mi colonia. Parece que va muy de crecidito también este hombre. Que es que encima, Looney, que es el único pivo que tiene así y tal, es que ayer me parece que jugó jugando muy poquito, de 16 minutos. Pero es que tampoco hizo nada. Es que no hizo nada, es que no pudo. Te coge rebotes, por lo menos, y tienes cierto tamaño. Claro. Pero es que Warrior cogió 31 rebotes y Boston 47. Es que está perdiendo la batalla en los tableros. En los tableros es lo más importante del baloncesto. Yo me he ido apuntando cosas durante el partido y ya solo mirando el partido, sin mirar los números, ya ves que Boston ha sido muy superior que Golden State en el rebote. Y luego me ha dado por mirar y veo 47 a 31. De esos 47, 15 han sido ofensivos. 15 rebotes ofensivos de Boston. Y de los 31 rebotes de Golden State, por decirte algunos, 20 de ellos han sido tras 2, 3 y 4 palmeos. Porque es de cómo carga el rebote Boston. O sea, es que no ha habido rebote sencillo para Golden State. Después, otros números. Sí, a terminar de los rebotes, es que al final, pues muchos minutos juegan con dos pivot o un pivot y Grant Williams, ¿no? A ver, estoy viendo rebotes en ataque. Horford, 3, Williams, 3, el otro Williams, otros 3, Brown, 3. Es que al final tienen muchos jugadores cargando el rebote de ataque. Y es que al final, Golden State, ¿qué pasa? Necesita jugar small ball para hacerle daño a Boston. Pero si tú no cierras el rebote, quien te va a hacer daño es Boston. Y es lo que pasó ayer. Kerr, para mí, fue el gran culpable de la derrota ayer. Porque con el 83-82, si no recuerdo, cuando metió aquel triple Stephen Curry, no sé qué rotaciones hizo. No entiendo las rotaciones del último cuarto. Y ahí perdió el partido. Porque es que hubo ratos en los que, de los que el Big Three solo había un jugador en pista. Si remontas 18 puntos
y en ese momento empiezas a dar descanso a tus titulares para que lleguen bien al último cuarto, a los últimos minutos del partido, no hagas cambios. O sea, cuando las cosas te van bien, déjalas. Ya cuando un jugador esté cansado, que te pida el cambio. Y además, si tú a estos Celtics consigues irte de 10 puntos al final, los matas. Los matas porque estaban sufriendo. En el tercer cuarto estaban sufriendo. Pero luego llegaron dos triples de Marcus Smart, uno a tablero, que encima el tío metió un triple a tablero. Yo cuando metí ese triple ya dije, gana Boston. Y luego, aparte del rebote, es que mírate los puntos en la pintura. Boston dobló a Golden State 52-26. En el descanso, Boston llevaba 32 puntos en la pintura. Es que fue una diferencia en las zonas tan abismal. Y luego, ¿en qué se centra Boston? En defender a todos los que no son Curry. Obviamente a Curry se le defiende, pero insisten más en que los demás compañeros no produzcan. Que Curry te va a meter 30 puntos, lo defiendas o no, eso está claro. Pues vamos a centrarnos en que Poole no meta 10 puntos, en que Wiggins no meta 15 puntos, tal y tal y tal. Y les salió bien. De hecho, el único jugador que al menos intentaba penetrar era Wiggins. Porque los demás a golpe de triple. Y el único que las metió ayer fue Klay Thompson. Y yo ayer vi a unos Boston bastante superiores, tanto físicamente como en juego, a los Warriors. Y Chris, como es... os lo adelanté. Yo, antes de empezar así, os dije, va a tener muchos problemas Warriors con Boston. Porque al final... tú no tienes para jugar un small ball de calidad. Cuando hablo de calidad es que siempre vas a tener como mínimo a un tío que no te tira, que es Green. Con lo cual te va a servir para que Boston pueda defender a los demás muy encima y uno que te cierre el aro cómodamente. Y aparte, Draymond Green, que se lo haga mirar, porque a este nivel no puede estar en la pista Draymond Green. De los tres sería más efectivo tener a Looney, que te coge rebotes por lo menos, que a Green. Aparte de que está todo el rato protestando. Es que al final saca más del partido a sus compañeros que al otro equipo. Draymond Green, mira, tengo aquí el dato. El rating defensivo del equipo ayer, con Draymond Green en pista, 113,6. Sin Draymond Green, 105. O sea, aún así el equipo defendió mejor sin Draymond Green. Porque es que de los tres partidos solo ha jugado bien uno. Casualmente es el que ha ganado Golden State. Pero es que los otros dos ha estado, no mal partido, no, nefasto. Es que encima restando para los compañeros. Y a 4 minutos de acabar el partido, encima lo expulsan. Y el tío, RQR con los árbitros. Y no sé si escuchasteis lo que gritaba el Garden. Fuck you, Draymond. O sea, pero es que yo creo que el principal problema de Golden State está ahí. Si Green no se centra, Boston esto lo termina Boston. Yo dije Warriors en 6, lo termina Boston en 6 esto. Me va a estar dando la razón. No, la verdad es que he visto unos Celtics es que, aparte como Chris, un martillo pilón. Chris, tú has hablado con el corazón, porque querías que perdieran. Al final yo me esperaba unos Warriors que al menos en los minutos finales demostraran en plan, hemos sido campeones, somos un equipo, ya sabemos jugar estos partidos, aquí estamos. Pero es que el último cuarto fue nefasto de Golden State. 11 puntos en el último cuarto. Tras hacer el esfuerzo de llegar a remontar 18, Steve Kerr no era capaz de buscar alternativas, malas rotaciones. Después, Curry en el último cuarto desaparecido, solo Klay Thompson dio la cara. Y otro apunte que tengo aquí, la segunda unidad de Boston, pese a solo ser 2 jugadores que eran Grant Williams y Derrick White, porque bueno, Peyton Pritchard jugó unos pocos minutos, mucho mejor que la segunda unidad de Golden State. Igual son menos jugadores de rotación, pero son mucho más efectivos que lo que tiene Golden State. Porque desde el banquillo Golden State, si Jordan Poole no te mete puntos, ya no te sirve. Bielicha jugó, creo que salió incluso en el primer cuarto y sí, ya no volvió a jugar. Segundo, sí. Ya no volvió a jugar porque es que no podía jugar. Otto Porter, sí, mira, Otto Porter es de lo poco salvable que tiene Golden State en el banquillo. Pero ya está. Ojo,
Ojo, Porter, yo le veo súper lento en defensa, ¿eh? El desplazamiento sí. lateral que tiene es lamentable. Y entonces, como Boston te esté jugando con un solo pivote en ese momento, es otro agujero en defensa. Es que Udoka en el último cuarto jugó con muchos minutos con un pivote. Y le salió bien. O sea, es el plan, voy a jugar a lo que juegas tú y te voy a ganar. Y lo hicieron. Yo por eso, o Golden State gana este próximo partido y ya se acabó la final. Pero tendrá que hacer ajustes, Kerr, si no. El primero pasa por Grid. Y no sé yo si le iría bien a Steve Kerr. Obviamente es rookie, pero que juegue Kuminga. Pero por vamos, el tema físico. Yo lo dije el primer día, que pensaba que iba a jugar Kuminga. Por igualar físico, efectivamente. Y no le ha sacado prácticamente nada en toda la serie. No, minutos de la basura. Es que tenía que estar jugando con Looney y Kuminga. Con dos cojo tal. Pero como no se atreven en la NBA, Green tenía que estar en el banquillo. Tenía que estar jugando con Kuminga. Es que el problema es ese, que no se atreve a sentar a Green. Ya, ya. Es que en la NBA ya sabemos cómo funciona el tema, ¿no? Ya está aquí mi análisis. Porque es que encima te saca a Igualada, macho, en algún momento. Es que dices... Sí, cuando eliminaron a Green, sacó a Igualada. O el primer partido, ¿no? También jugó unos minutos. Sí. Pero si es que Igualada ya está para mover más los calditos. Para mover la toalla. Está para agitar la toalla Igualada. Claro. Y algo que me sorprendió mucho de Boston, que me sorprendió mucho, Al Horford, cómo defiende el perímetro. Uh-huh. Es un tío que, pese a la edad que tiene, lo grande que es, se mueve muy bien en defensa. Tiene un desplazamiento lateral buenísimo. Uh-huh. Se quedaba con Klay Thompson, lo defendía bien. Se quedaba con Poole, lo defendía bien. Incluso algún momento se atrevió con Curry, pero obviamente Curry es Curry. Pero por bueno. ejemplo, Curry y Poole se le pueden ir. Pero Thompson tampoco es un jugador muy rápido. Wiggins le puede explotar porque tampoco es un gran tirado de tres. A Green le puede defender, a Looney también. O sea, es que dices, es que el cuatro de ellos, que es Horford, que en teoría es un pivot lento, puede defender a casi todo tu equipo. Claro. Yo es que a mí al principio de la serie me ha parecido que el ajuste que tenía Warrior para defender a Boston le iba y atacarle le iba a costar. Para la configuración de los equipos. Sí, pero hubiera venido mejor un Miami o algo así. Es como todo, ¿no? Es ver el equipo que mejor se adapta, quién se adapta a quién, ¿no? En este caso, y claro. quién saca mayor partido a lo que tiene. En este caso está. Sí, solo voy a decir que en este caso está ganando Boston, ¿no? Igual que yo pensaba que iba a jugar más minutos Bélica. Porque dije, pues vas a necesitar un pivot que te abra el campo para sacar a Horford o a William de la zona. Va a tener más espacio y no lo está haciendo tampoco. Pero es ni que está metiendo a Kuminga para igualar físicos. No. Pero Bielicha jugó 3 minutos, jugó al principio y es que nada. Chris. ¿Y qué haces en 3 minutos? Es que a lo mejor si llevas dos meses sin jugar, es que tú no puedes. Hay jugadores que son microondas, pero la mayoría no son microondas. Le sacas 3 minutos y que, pues es que cuando está empezando a calentar, la has quitado. No sé, pero mala pinta tienen estos Warriors. A ver, Steve Kerr, normalmente en estos duelos de banquillo, normalmente sabe cómo resolver la situación. Veremos si es capaz en este cuarto partido de ajustar, porque como no ajuste se le acaba la final. Que tiene a Mike Brown de asistente. Y Atkinson. Mike Brown lo va a solucionar todo, no te preocupes. Sí, ahora que coge el COVID y Brown te remonta la eliminatoria. Hombre, está metiendo muchos minutos a Porter, pues igual, pues para abrir un poco el campo y tal, pero... Y está tirando bien, ¿eh? Pero es que Porter es de lo mejor que está teniendo Warriors. Es que aparte de Curry y Klay Thompson... En ataque, en defensa no lo estoy viendo demasiado bien.
Pero es que en defensa nadie está jugando bien. Nadie. No, no cierran el rebote. Nadie cierra el rebote. Y el segundo partido, yo creo que ganaron sobre todo porque Boston perdió hasta la vergüenza, mancho. Perdieron bueno, 300 balones. Sí. Bueno, ayer, que de ayer hecho, lo han cuidado otra vez. Sí. Que de hecho ayer en puntos tras pérdida estuvieron mejor los Warriors, si no me equivoco. Bueno, pero no lo sé, pero bueno, ayer al Boston perdió 12. Sí, al final remontó eso Boston, 17 a 19 para Boston, y en pérdidas 17 a 12 para Golden State. Bueno, os pregunto, ¿y qué haríais si fuerais Kerr? Ganar el siguiente partido. Porque es pues complicado. Mi trabajo, ganar el siguiente partido. Primero. Hombre, está complicado. Está complicado, pero si tú estás convencido de jugar al small ball, pues intentar imponer, ¿no?, tu juego. Está claro que al contraataque tú eres mejor que el rival, ¿no? Y también que Draymond Green deje de protestar. Es que eso es lo primero para mí, que Green ya se dedique a jugar. Porque muchas veces, en algunos casos, es bueno parar el juego por el rival, para que tal, pero es que en este caso lo que está diciendo Chris, yo creo que le perjudica. Si estás constantemente, cuando tu equipo está intentando remontar, parando el juego, que estás con el viento a favor, te callas, aceptas la falta, lo que sea, pero no estás protestando constantemente, es que estás parando el juego constantemente, estás parando el ritmo de tu equipo constantemente. Y es eso, o sea, y también si tú en el tercer cuarto eres tan superior, ¿por qué no eres superior los 48 minutos y no solo 12? Golden State suma un más 43 en los terceros cuartos en esta eliminatoria. Sí. Qué cosa más curiosa, ¿no? Sí, sí. Que todos los terceros cuartos, Boston sale súper mal del... No, pero durante la temporada Golden State ha sido el mejor equipo en los terceros cuartos. Sí. Ya durante la temporada. Pero claro, si haces un buen tercer cuarto y luego en el último lo tiras todo a la basura, yo lo que probaría de Kerr es darle menos minutos a Green, la verdad. Jugar un small ball con Looney. O defiendes en zona, que la zona te permite cerrar mejor el rebote. Porque en triples, ¿cómo está Boston? Está, a ver, en este último partido... 13, es que están igual. Sí, 37%, 37, sí. 37, sí. No, y Wiggins, yo creo que no sé quién lo ha comentado, que Wiggins, para mí sí que me está gustando mucho Wiggins, cómo está jugando estos tres partidos. Lo que pasa es que Wiggins no es el jugador que te tiene que... salvar o te tiene que ganar los partidos, ¿no? A ver, Wiggins está haciendo unos playoffs en general muy buenos. Sí, muy buenos, muy buenos. Sí. No sé cuánto qué media llevará, pero el problema es que él no es un tirador de tres. Es que era el único que penetraba, el único que buscaba ahí el aro cuando no entraban los tiros, que era el único. Que hacía algo diferente. Sí. Vamos a ver, en playoff que... En playoff lleva 15,9 puntos por encuentro. Está bien para un tercer espada, ¿no? O algo así. Una cuarta espada, porque recordemos que Poole empezó muy bien también los playoffs. Hablaba de tercera espada Jordan Poole. Sí, no, pero Poole está... Yo creo que el Poole ha venido un poquito grande la final. Sí. Hombre, al final es un chaval joven y bueno... Segundo año o tercero, me parece. Sí. Mira lo que dice Julio Soto. Ayer a descanso llevaban más puntos los Celtics en la pintura que todo el segundo partido. Es que la pintura, que lo estaba viendo antes, hicieron 52 puntos, creo, ¿no? Sí. Doblaron a Boston. Ay, a Golden State, perdón. Es que son muy superiores Boston bajo los tableros. Entonces tú tienes que castigar a los Warriors ahí. Pero solo anotaron 4 puntos a la contra, Boston. Sí, no, o sea, mira, es un equipo que no corre, pero que luego en estático te juega muy bien. Sí, pero bueno, tú fíjate, es que también en segundas opciones, Golden State 11, Boston 22.
Claro, de ahí los 15 rebotes. El rebote. Y siendo un equipo pequeño, como no cierra ese rebote, pues yo creo que ha dicho Daniel, ¿no? Si no cierra ese rebote siendo pequeño, pues estás perdido. Pero aparte tú veías gestionar las segundas opciones Boston y gastaban los 14 segundos que tienen de segunda posesión. En cambio tú veías Golden State, los pocos rebotes ofensivos que cogieron, a la mínima ya tiraban otra vez. Desesperado buscando el triple. De hecho, más de la mitad de sus tiros vinieron del triple. No sé. Busca otras alternativas, porque no siempre vas a estar metiendo 20, 25 triples. Tienes que buscar otras alternativas, y más en una final. Wiseman está lesionado, pregunto por qué. No juega todo el año. Ok. Sería la solución para estar lesionado. Ok. Sí, pero sería la solución, pero es que ahora mismo de pivo suplente, por así decirlo, tienes a Jelicha, ¿no? Claro. No le tienes porque no le estás utilizando. Bueno, sí, no lo tienes porque no lo estás utilizando. Pero es que también Jelicha yo creo que es demasiado lento para el juego que... Incluso para Al Horford es lento. O sea, es que Jelicha tiene un juego, aquí en Europa le conocemos y es un 4 lento. Es que Horford empieza muy bien atacando desde la línea de 3. O sea, es un jugador muy inteligente y por fuera se mueve muy bien. La experiencia, ¿no?, que tiene, ¿no? Sí, sí. Bueno, tú fíjate que está jugando casi 40 minutos por partido, ¿no? Todos decíamos que Boston iban a llegar más fundidos y tal que Golden State y parece lo contrario. Además, ten en cuenta que ahora los partidos son un poco más espaciados siempre. Sí, o sea, claro. Ahora que es miércoles y viernes, los demás eran cada 3 días, con lo cual eso yo que todavía le da más, sobre todo al principio, para recuperar a William y a Smart, que salían un poco tocados en la serie. Es que tú fíjate, es que está Al Horford está haciendo, con un 46% en triples. Jugando casi 30 minutos de media. En los últimos 7 partidos, un 55%. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo veis el cuarto? ¿Quién va a ganar? Yo espero que... Yo solo lo digo por el League Pass. Yo quiero que gane Golden State. ¿Quieres que gane Boston? No. 2-2. Te está dejando llevar por el corazón, ¿no? No. Como se dice aquí en Cataluña, la teca es la teca. Tú, Daniel, ¿qué opinas del cuarto? Si Warriors no ataca canasta y no cierra el rebote, vamos a ver un 3-1 de Boston. Fácil. O sea, por eso. Si no hace esos dos, 3-1. Hombre, yo creo que remonte. No creo que remonte un 3-1. Yo creo que este sticker estará viendo los vídeos una y otra vez para... Lo que pasa es que Mike Brown no lo sé. No, ya está en Sacramento, yo creo. Claro. Me está pensando en otras cosas. Está viendo vídeos de Sabonis. Está pensando qué hacer con Sabonis, sí. Del padre. Sí, porque anda un poco despistado. Pues mira, estoy viendo aquí las apuestas y el favorito para el próximo partido, para el cuarto, es Boston Celtics. ¿Qué os parece? Están en lo normal. Es que apretó mucho el público, ¿eh? Mucho, pero es que llevan así todos los playoffs, ¿eh? Apretando muchísimo. Sí. ¿Y has leído la triquiñuela de Boston a los Warriors? Ah, sí. Sí, sí. ¿Tú lo has leído, Ángel? ¿Lo de la altura del aro? He leído el titular, no he leído luego la letra pequeña. Porque estaba más alto. El aro de los Warriors que de los Celtics. Bueno, estaba más alto de lo reglamentario.
Salen ahí con... Y es verdad. Sí, sí, sí. Es que sí, hay fotos. Hay fotos. Hay fotos, como se... Tienen están... la barra esa que ponen para medir, sí, que la cuelgan, sí, en el aro, para tiene que tocar el suelo, y había igual tres dedos de espacio. Pero eso, yo qué sé, cuando están calentando se tienen que dar cuenta, ¿no? Ya. No, no, se dieron cuenta calentando, lo dijo creo que fue Carri el que se quejó y dijo que notaba algo raro en el aro. Claro. Iría a hacer un mate y no llegaría o algo. Claro. O sea que, y además después hay no sé dónde he leído el artículo, no sé en qué página, que estaban hablando de todas las triquiñuelas que hizo Boston Celtics en el Garden, ¿no? Uh-huh. En el antiguo Garden. Lo de las maderas, que había maderas que no botaba el balón, todos esos triquiñuelas que no ponen el aire acondicionado en el vestuario visitante. Uh-huh. Vamos, que lo normal. Bueno, pero eso es feo, pero también forma parte del partido. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Intentar desestabilizar al rival. Sí, pero también. Perdona, Ángel, estuvieron también hablando de la final, no sé si fue del 86 o del 84, de cuando Karim estaba en el banquillo con oxígeno, con la bombona de oxígeno. En el 84, ahora lo estoy leyendo del diario Marca. Ah, ahí. Es que como al final a lo largo del día lees tantas cosas, ya al final no sabes dónde lo has leído. Y estaba hablando de eso, de que hubo un momento, creo que fue el de la calefacción o del aire acondicionado. 36 grados estaban. A 36 grados y con el Karim con bombona de oxígeno. Sí. O sea que... Pues este es un partido muy importante en la serie, ¿eh? Porque 3-1 deja a los Warriors ya muy tocaditos. Sí, pero el único 3-1 que se ha remontado a la historia se lo han remontado a Warriors. Igual han aprendido algo. A lo mejor la historia les deja este año para ser ellos el segundo equipo, ¿no? Para devolver la moneda. Y si gana Warriors, pues bueno, vuelve a recuperar el factor cancha y... Bueno. Es que el hecho de ganar Golden State el próximo partido es que te cambia por completo las finales, te lo cambia. Porque ahora estamos en unas finales que Boston tiene el factor cancha desde el primer día, que los Boston, excepto el último partido, ha sido físicamente superior. Igual gana Golden State mañana y hay dudas. Ya les entran las dudas de inexperiencia. Y el de cara al quinto partido, la cosa es muy distinta. Pero eso ya pasó cuando ganó Golden State el segundo. Vimos el primer partido que ganó Boston y ya empezábamos, bueno, es que Boston, cuidado con Boston. Y ganó segundo Warriors y ya pensábamos que Warriors iba a ganar en 6, ¿no? Sí, yo pero, no. Tú no, Ángel, pero... soy una oveja negra. No, pero es el... Claro, Boston aún sigue con el factor cancha. Desde el primer día que ganó, bueno, tenemos factor cancha, si perdemos el segundo tampoco pasa nada. Hubiera sido muy raro también que hubieran ido al Garden con un 2-0. Pero claro, si ahora mismo Golden State le da por Steve Kerr ajusta bien y gana en el Garden el cuarto, y es que el siguiente partido es para ponerte 3-2, y no sé yo si Boston estaría mentalmente preparado para ganar los dos últimos partidos. Mira, le voy a contestar aquí a Julio Stockton, que dice que Boston no ha perdido dos partidos seguidos en playoff. Y Warriors tampoco. No, es que Boston no ha perdido dos partidos seguidos en 2022. Claro, pero es que Warriors tampoco ha perdido dos partidos seguidos en playoff. No. Pero a ti una serie es fácil, longa. Sí, sí, pero sí, sí. Hombre, yo veo mucho más mérito lo de Boston, ¿no? Sí, yo, cuando empezamos a analizar la serie, yo le dije, a mí Warriors no ha demostrado todavía su verdadero nivel, porque es que no ha estado exigido en ningún momento. El primer equipo al que le exige es Boston, y es cuando le estás viendo las costuras. Uh-huh. Es que el oeste este año ha sido fácil, raro. Porque han habido muchas lesiones. Sí, sí. En cambio, en el este, fíjate cómo la traya que ha habido en la conferencia este. Tanto en temporada regular como en playoff. Sí. Y claro, llega Warrior a la final, claro. ¿Y cómo ha llegado a la final? O sea, que tiene un chollo de series de cuidado.
no le hemos visto el verdadero nivel de Warrior. Y yo creo que ahora se está viendo que yo, para mí, que es más inferior de lo que yo pensaba. Eso no quita para que ahora llega un día, coinciden que Jordan Poole te mete 30 y Curry otros 30 y Thompson 20 y te hagan la partida el cuarto, pero vamos. Esto tiene pinta del 3-1 muy claro. Porque es que no, además no veo ni que esté haciendo ningún ajuste para mejorar las cosas, ¿qué? Aparte que no. Lo tiene complicado, para ajustar. No, porque yo creo que está haciendo más ajustes Udoka, incluso lo que hemos hablado. Udoka en algún momento del partido es capaz de jugar con cuatro pequeños. Y yo creo que cada vez está más atacando a Curry, cada vez más. ¿Sí? Según van pasando la serie, cada vez más ataca más a Curry. Sí. Ya llega Borja y dice que si Green se centra, deberían ganar. Es que es la clave, es el jugador clave. Porque la defensa pasa por Green. Y la ofensiva indirectamente también pasa por Green. Sí. Yo creo que dio un pase. Yo creo que dio un pase así en la bombilla, creo que fue a Looney, ¿no? Que te hizo cabo mate. Un pase picado. Picado, sí. Bueno, ¿hablamos de San Antonio? Venga, va. Ya que tenemos acá a Daniel. Daniel, tienes 2 minutos. Bueno, ya hemos hablado antes de Pops, que debería retirarse. Sí, hace como 3 años, primero que nada. Sí, pero bueno, también se decía que... perdona, Ángel, tú vete preparando si quieres la diapositiva. Sí. Que también se decía de que podía llegar Snyder como segundo un año con Pops y después quedas Snyder como entrenador. ¿Cómo lo verías? Pues si no se mete las liadas que se mete con Mitchell y Gobert, perfecto. Porque muy peleón el Snyder, no creo. Lo que pasa es que Snyder tiene mucho nivel, tío. País de segundo. No, pero decían un año, Decían un año para después quedarse como primero. Pero sigue Duncan como asistente, ¿verdad? Pregunto. Sí. Sí, ¿verdad? No lo sé. Sí, porque a veces salen los banquillos Duncan. Lo más lógico es eso, o sea, no sé el nivel táctico que tenga Tim Duncan, o sea, fundamentos los tiene como jugador, pero tácticamente no sé. No, pero yo creo que Tim Duncan no se había ya retirado, o sea, ya se había ido a vivir allí a su... Tim Duncan, no, ahora estoy mirando en Basketball Reference, no forma parte del staff técnico de San Antonio. A mí me sonaba que se había retirado ya este año. Este año ya no estaba. Yo creo que ya estará en las Islas Vírgenes ahí en la playa. Tiene un asesor de no sé qué. Ya sabes que la oficina técnica es muy amplia. Sí, asesor de no sé qué gana tal, pero él está en la playa ahora mismo, ¿no? Con un daiquiri ahí disfrutando la vida. Venga, Ángel, ponnos de la diapositiva. Venga, porfa. Así está. Ahí. Las clases. Bueno, a modo resumen, con contrato está Murray, McDermott, Richardson, Jacob Plott, Primo, Lanford, Keldon Johnson y ya está. Porque lo de Collins, que es opción del equipo. Sí, Zach Collins es opción de equipo. No, bueno, es no garantizado, o sea que sí. Okay. ¿Y lo de Basel? Te pregunto por los colores. Sí, Basel es opción de equipo. Okay. Y el otro es no garantizado. Pero bueno, Basel lo van a garantizar, es decir. Sí, claro. Y luego Lonnie Walker, Labonte, Kakot este y Westcan son oferta cualificada. Y tienen 82 millones, quitando las ofertas cualificadas, solo tienen 82 millones para el año que viene. Y pick tienen el 9, 20, 25 y 38. 3 picks de primera ronda. 3 picks. Entonces, yo creo que las cosas hay que decidir. Zach Collins, yo creo que ha jugado muy bien, ¿no? Le renovarán, ¿no, Daniel? Sí, la verdad es el power forward más completo que
que se tiene ahorita en Spurs. Gran fichaje, bueno, gran cambio que le sacaron otra monedita de cambio épica a Blazers. Es el mejor ahorita. ¿Sabes cuál es un buen jugador? Es completo. Sí, sí. Muchas lesiones, ¿no? Sí, eso también. Un poquito de cristal. No ha tenido mucha continuidad de estos años, últimos años y tal, pero a ver si aquí en San Antonio, yo creo que como tienen tiempo, pues paciencia con él. Sí, sí. Jugador, bueno, Murray está garantizado, McDermott sí. Resucitó de Creighton. Yo creo que aquí la mayor duda que hay en todo el tema de las renovaciones es qué va a pasar con Lonnie Walker. Porque es un muy buen bien. Jugador. Pero yo no sé si le quieren demasiado Popo. No creo que mucho, pero otro entrenador sí. Y es un puesto que está muy saturado de jugadores, ¿no? Sí, también. Sí, o sea, ya te tienes que decir directamente si le das más juego a Primo o a Walker o hasta Johnson. O sea, ¿para qué perfil te vas? ¿A quién renuevas al final de cuentas? Bueno, ya jugará más Primo, ¿no? Ya es su segunda temporada, ya Pop se le dará... De 5 a 10 minutos. Va a ser unos 15. Unos 15. Bueno, se habla también de San Antonio como uno de los posibles destinos de DeAndre Ayton, ¿eh? Encaja perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto y sacaría a Powell, la verdad. Sí. Es un pivot que es no encaja en, o sea, no encaja. Mal en tiros libres, hace buen pick and roll, más un decente tirando de triples, pero no, falta mucho físico. O sea, buen cambio. Otro que también quitaría, Joe Richardson también lo cambio, ¿no? Ya está muy saturada por la posición. Y lo del draft. Ah, no, perdón, di, Ángel. No, que Richardson, que además son 12 millones y viene de rebotalla de Filadelfia, de ¿dónde más? De Boston. De Boston. De Dallas. De... Es que viene del traspaso de Derrick White. No me recuerdo ese White. Es de White. Hombre, que es un favor que le hizo San Antonio a Boston. A Boston, sí. Por eso están ahí. No nos engañemos. O sea. Es como cuando traspasaron a Pau Gasol a los Lakers. Favor de Davis. Que estaba Jerry West de la Secretaría Técnica, ¿no? Es el loco de Jerry West, ¿no? Claro, o sea, eso es así. Tú ves a Udoka, que es amiguito de Pops, oye, de Nito a White. Toma, te di a Richardson. Que yo... Esos traspasos que nunca se entenderán, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo esperanzas en Lanford. A mí Lanford siempre me ha parecido un buen chaval, un buen chico jugando. No ha tenido tampoco mucha suerte con las lesiones en Boston, ni ha tenido muchas oportunidades. Y yo creo que en San Antonio debería ir para arriba. Y luego el que tengo dudas, que no he visto jugar prácticamente nada, tampoco habrá jugado mucho, porque era su primer año, es Wiskan, este que fue el pick de segunda ronda, que es un tirador blanco, ¿no? No creo que tenga muchos minutos. Sí, lo he visto en ese draft. Era uno de los mejores tiradores que había en el draft, en el último. Pues mira, el segundo que vemos ahí anotado de San Antonio es Doc McDermott, el mejor en su clase. Es que al final este roster en manos de otro entrenador tiraría bastante más, ¿eh? Sí. Sí, claro, sí. O tú en este roster metes a un pick, bueno, un pick, digo, un jugador top, no sé qué sea, un LeBron o un Anteto, no sé qué, y estaría compitiendo, muy arriba. Sí. No, si pones un Anteto con los tiradores que tiene, ya. Claro. Pero no va a pasar. ¿Tú quitas a Luka Doncic de Dallas ahora mismo y no hay prácticamente diferencia de nivel con este roster, ¿eh? No, a mí me gusta el roster de San Antonio. Lo que pasa es que, claro, le falta
Una estrella, un jugador referente. Efectivamente. Murray es muy bueno, pero para una segunda espada está bien, para un líder no. Claro. Para líder no, bueno. Y a los demás ponía segunda espada, pero... Ah, no, sí, Murray, tercera. Pero con Ayton tampoco te va a solucionar esos problemas. Bueno, pero Ayton es un jugador de 20-10. Joven, defiende bien. Hace más que Powell. Hace más que Powell. Yo creo que es un complemento sí, sí. Perfecto también o incluso podría ser un primera espada con Murray. ¿Sabes? Podría ser un complemento perfecto. Yo a estos Spurs les falta algo interior, pienso yo. Un jugador ya no tan defensivo, sino ofensivo. Poetel lo hace bien, ha hecho una buena temporada, llegó Poetel. Pero claro, es, bueno, 13,5 y 9,3 rebotes. Sí, pero bueno, es lo que es. Y 100%, y 100% en triples. Y Daniel, en el draft, en el pick 9, pues bueno, nosotros ya son más altos, ¿qué se supone que van a escoger? ¿Otro escoltalero? Sí, mira, yo tengo... Sí, los Blazers, no, escolta... No, yo me fuera por un center o por favor. Si los Blazers no eligen a Duren, a Jalen Duren, yo elijo a... Me voy por ese. Y si no llegase a agarrarlo... Los Pacers a Keegan Murray de Iowa, me voy por Murray de Iowa, es power forward. Porque sabiendo que Collins se lesiona demasiado y Powell pues quizás llegue Ayton, pues ya me complementas un poquito más, porque Murray es tirador ofensivo con fundamentos. El problema es que ocupa mucho balón, pero si estás en San Antonio, pues vas a jugar un poquito más. Y lo de Duren, pues ya dijimos. Mucha sí, defensa. El Murray este es muy bueno, tiene muy buena pinta. Muy bueno, sí, como te digo, si no lo toman Pacer, ni Blazer, ni Pelicans, ¿qué puede pasar? Spurs tiene que ir por él, porque yo a Spurs directamente, si tomasen a todos, le pongo Mark Williams de Duke. Es un perfil como Duren, más defensivo, pero en ofensiva no tiene nada. Murray, donde cuando me cogí yo aquí este, estaba en el pick 6, salía. Lo cogí a Indiana. Sí, yo lo puse en el 6 también, por Indiana. Y yo, fíjate, que para mí sería un pick 3. Quitando... Bueno, Yarabi es mi 1, Banchero este 2, y yo le cogería este 3. Era yo, Olga, lo puse de 2 para que juegue con el otro unicornio, pero... No, yo lo dejo de 5 o de 4, pero más arriba no lo tomo. Pero es un jugador muy completo. O sea, si llegase a San Antonio, sí cambia mucho la dinámica de juego. O sea, es muy completo. Sí, es un alero que te tira, te defiende, tiene buen tamaño, buen atleta. No sé, capaz de correr todo el campo con el balón. No sé, a mí me encanta, ¿eh? Me gusta más que los que salen de 4 y 5, el eBay este o... ¿no? Y ser, usar. Sí, son más escoltas, ¿no? Más pequeños, ¿no? Mira, por ejemplo, si los Kings no tuvieran a Sabonis, lo pudieras haber tomado, pero sí. A ver, ¿qué más? Tenemos el 20 también, ¿verdad? El 20 elegía a un movedor, Kennedy Chandler de Tennessee. Visión de juego, defensor, encaja en el sistema y ocupa mucho aumentar su volumen de triple. O sea, ese es en el 20. Yo ese chico no lo he visto todavía, ¿no? El 25 tenéis. 25 puse a Christian Brown, el tirador blanco. Otro tirador blanco, lo de a 3 niveles, pero campeón con Kansas. Pero pues sabemos que va a ser un Josh Whisket, o sea, no va a jugar mucho. No hay problema. Y el 30. No va a jugar nada. Nada. Con Popo. No va a jugar nada. Y el 38, en caso de que no tomasen un power forward los Spurs, puse a John Butler de Florida State. Curiosamente, será segunda ronda, tercer año de la universidad, pero es muy completo. Muy, muy completo.
O sea, es, puede ser robo, pero a ver qué tal. A ver qué tal. Vamos a ver. Bueno, y también se ha rumoreado que con San Lavín, ¿no? Bueno, es que San Lavín yo creo que se ha rumoreado con los 25 equipos de la NBA. ¿Lavín? ¿Encaja? No. O sea, tendrías que, darías mucho dinero y te tendrías que quitar a ya sea Walker, no le darías minutos a Primo, o quizás sí, pero menos. No defiende, ocupamos defensa. Ocupamos defensa, ocupamos juego interior más que nada. Lavín no nos va a solucionar. Va a pasar lo que pasó con DeRozan cuando llegó a los Spurs. O sea, si nos dio puntos y todo, pero no al final, no dio el salto que esperabais. No, no mejoró mucho DeRozan. ¿No? No sé qué tal se ve esto. Me he puesto la Tankathon. Y aquí, sí, pues está más o menos lo mismo que tengo, que lo cogí yo de otra página. No, no hay problema. Os pone, joder, Benedicto. Más lo vas a tener, yo creo que lo tienes traducido al español automáticamente y por eso te lo pone. Ah, sí, lo he traducido. Ahí sí, gringo. No, pero... Ah, Benedict Mathurin, dices tú, el armador de Arizona. Sí, sí lo vi jugar, es muy bueno. O sea, como base, pero base no ocupado. El shooting guard base. No es el puesto que más necesitáis, ¿verdad? No, la verdad no. O sea, mejor dáselo a los Knicks. O... Están abajo de nosotros los... Los Knicks están dos bajo nosotros. O los Wizards, mejor que firmen a él. O sea. Los Mockdowns están muy raros, más los de los Spurs, porque he visto varios, más el que yo realicé, y siempre le cambian mucho a los Spurs. O sea, oye, mira, en el 11 ponen a Jalen Duehr en este. ¿Cómo le puedes? Yo creo que va a salir un poquito más arriba, ¿no? Sí, mínimo, es top 10. Aunque no ataque, es top 10. Sí, pero joder, es lo que decimos, que un pivot grandote siempre viene bien. Sí. Tampoco hay tanto talento en el draft este. Voy a ver mi Filadelfia. Checa. Comentando, mira, ahorita que dijiste el talento, 25 jugadores top 40, se puede decir, del draft. No, 50. Bueno, los top 60, por decir. Volvieron a la NCAA. Entonces, el draft que viene... va a ser mucho mejor que este en calidad, la verdad. Sí. Volvieron muchos a la NFL. ¿Por ese de Filadelfia? El J. Lidl ahí. Sí, este es un. Muy bueno. Un 3-4 quiero recordar que ya es 3 años de universidad. Buen defensor, no ataca mal. Bueno, un jugador de rol. Al final, una serie de Netflix también de. Ahí no me acuerdo cómo se llama, pero es de básquetbol documental. Oye, líder. Un 3D, ¿no? Más o menos. 3D. Sí. Muy que, bueno. A Filadelfia le vendría bien un jugador de este tamaño y tal, ¿no? Para defender y buen tirador y tal. No, es que Filadelfia necesita tamaño. Sí, totalmente. Tiene un problema de rebote. Es joven, River no lo va a poner. Eso también. Yo lo que no puedo entender es que un equipo joven con Filadelfia tenga a dos ríos de entrenador. Es que no lo puedo entender. Me cuesta. Y que en el puesto 22 no está mal tirado, ¿no? El Nikola Jovic este en Memphis. Hoy entrenaba con Denver. Yo creo que estará por ahí, 20, 23. Sí, más o menos. Sonaba también para Spurs, pero a ver qué tal. Fíjate, Patrick Baldwin Jr. Si no se hubiera ido a la misma universidad de su padre, Milwaukee. No distingo ahí, pero me acuerdo que es de Milwaukee. Pude haber sido primera del draft. Hubiera sido primero. Bajó mucho por la universidad que tomó, pero a ver qué tal. Es bueno también. Mucho. A ver, se ve un poco mejor ahora. Ah, mira, el que te dije de Tennessee, Kennedy Chandler. Ese yo también tenía. ¿No? Uh-huh. Muy bueno. Pues es que el segundo entrenador de Memphis es un serbio y yo creo que tiran mucho por jugadores europeos. Lo hicieron el año pasado por Santi Aldama. Bueno. No, y además Lakers no tiene ninguno. ¿Qué?
No, ¿qué vamos, que estás tirando? ¿Qué vamos a tener si estamos pelados por todos lados? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Mira, lo único aquí aparece ahí, mira. Sí, mira, para Pelicans. Pelican. Y verás tú que va a ser bueno. Curioso que los Pelicans quieran draftear también otro de la G League. No es malo el Dyson Daniels, pero tampoco ya ves, lo firmaron los, ¿cómo se llama? Kuminga de la G League a los Warriors. Ni juega ahorita, pero bueno. Duren, Davis, lo que sí, como ahora que has dicho lo de Lakers, lo que sí que puede hacer Lakers, que va a hacer seguramente, es comprar un pick de segunda ronda por 4,7 millones. Que lo haga. De hecho, sí, Lakers tiene un buen equipo de scouting y los últimos años en las segundas rondas ha elegido muy buenos jugadores. Hay dinero, ¿eh? A mí para otra cosa no, pero dinero hay. A mí para Filadelfia no me disgusta el pick 18, este, el Kendall Brown. Kendall Brown, a ver. A ver qué pick hay para que. Bueno, el mejor que aquí es. Los equipos que tienen muchos picks, que al final son los que te pueden dar alguno. Oklahoma, ¿no? ¿Cuántos? Tiene cuatro, ¿no? Oklahoma tiene, sí, 30, pero bueno, 30-34. 4 o 5 dijimos, ¿no? Minnesota es el que puede vender alguno, a lo mejor, pero tiene 40, 48 y 50. ¿Y para qué quieren tantos? Pelicans tiene 41, 52. Pelicans vendió uno a Filadelfia, por cierto, el año pasado. El año pasado me parece que tenía 5. Jugadores de Euroliga este año no hay, ¿no? Me parece que no. Pocos. Yo creo que estaba, no sé si era el Sosa este de Unicaja, que estaba a finales de segunda ronda. Sí, pero yo creo que se quedará otro año. Y creo que estaba por Estados Unidos, creo que ha salido hoy o ayer la noticia, que estaba por Estados Unidos haciendo entrenamientos privados. Hasta ahorita que habló de Lakers, Mac McCollum. Se llama McCollum de Georgetown. ¿Dónde jugó Georgetown? Texas Tech. Se fue al draft el año pasado y ahorita está jugando en la G League de la afiliación de los Lakers, promediando más de 20 puntos, armador. No es muy alto. Y yo me quedé pensando, todo este año los Lakers, el que mueve la pelota es LeBron, porque no le dieron más minutos. Pero bueno, es un jugador. McCollum ha jugado... Ha jugado en Atlanta. No, en Atlanta no. En Atlanta fue Chandy Brown. En Chicago jugó McCollum esta temporada. Pero en la G League este año ha hecho lo que ha querido. Sí, pues. Futuro sí tiene. No tendrán rondas, pero hay dos o tres ahí. No, Chandy Brown, McCollum y bueno, Mason Jones también. Mason Jones. Estos tres, ojito. Pero. Si Lakers quiere ganar ya, no los va a hacer jugar. Me sabe mal porque este año he visto bastante partidos de los South Bay Lakers y me gustan esos tres. Bueno, muy bueno. Ahora ponen aquí a Scottie Pippen Jr. en el puesto 59. Ha entrenado con los Lakers esta semana. Híjole, a ver, déjalo checo. Scottie Pippen Jr. A ver, déjalo checo. Está en el puesto 59. El 59 es del Heat. Pues sí, yo también lo tomé como en el 59 porque es el lugar que más chance puede tener de desarrollarse. Es bueno armando la jugada, pero le falta. Y hay aquí otro jugador del Barça, a ver, donde que lo he visto antes. El Niang, ¿puede ser? Sí. No, Ibou Tianco Batty. Papi Batio, sí. Papi Batio, sí. Este está para el 58. Es que este, el año pasado sí que jugó bastante con el Barça, pero este año ya sí que Vicio no lo ha usado.
y pintaba buen jugador. No, no obviamente para estar en posiciones altas del draft, pero final de primera, incluso principio de segunda, estaba ahí. Pero claro, como este año no... Pues no, está ahora en el 58. O sea, 58, sí. Esta es el Sosa este en el 59 y el del Barça el 58. Holmgren ahora mismo ha bajado al número 3, ¿eh? A Houston. Ahora mismo, justo. Pablo Banquero iría a Oklahoma y Jabari Smith a Orlando. Es que mucho unicornio. Ya no es que sea mucho unicornio. Yo pasa que es un chico que para mí genera muchas dudas, ¿no? Sí. En una NBA que buscan tanto el físico perfecto y estas cosas. Este chico físico muy poquito, con mucho talento que tenga, se lo comen. Pones un chico muy fuerte físicamente y se lo come. Pero si cae, ya veremos, por ejemplo, si cae hasta el 4 los Kings, si va a Kings, no tiene futuro el hombre. O sea, sin ofender. ¿Para qué lo quiere? Ya, no, ¿para qué lo quiere? O sea, en general, o sea, el 4 y los Kings son algo malo. Son algo malo. Hombre, y con Mike Brown. Los Kings en general. O sea, y con Mike Brown. Ya, se han cavado su propia tumba, ¿no? Porque mira, o sea, si Banquero baja, no creo que los Pacers lo vayan a tomar tampoco. O sea, es el único que también ocupa power forward, o lo menos los Pelicans. O sea, ¿y los Pistons? ¿Para qué lo quieren? ¿Para qué lo quieren? Sí, claro, sí. Le estamos poniendo a Holder en esta segunda ronda, ¿eh? En un momento. le va a llegar a Spurs en el 9, ¿eh? Nos llegará a nosotros con el pick que compremos. A ver, a lo mejor los Oklahoma, que luego tiene el pick 12, o Hornets, que tiene 13 y 15, pues en algún pick de esos, pues le pueden... Un segundo pick, a lo mejor lo pueden coger, ¿no? Pero un primer pick yo no me arriesgaría con él. No, pero es lo que has dicho tú ahora, es que va a tardar en explotar, o es que el físico le condiciona mucho. Fíjate, Oklahoma en el pick 12, pues no sería una mala opción. Dices, bueno, cojo otro jugador y bueno, si queda libre en el 12, pues le cojo. Si no, pues no, pero el 12 no va a llegar. Bueno, según lo que me ha hablado ahora mismo... Espérate, dale una semana más. Yo no, mira, no sé a quién se lo he oído esta semana, que no sé si os conozco, cuando yo hablé de Jordan, que me recordaba mucho cómo botar el balón a Kukoc, y salió no sé qué programa también de estos que seguimos, lo mismo. O sea, el físico es igual que de Kukoc cuando salió de Europa a la NBA. Ese programa es porque ve tiempo de básquet. Ve tiempo de básquet, y sí. Y dijeron, hostia, es verdad. Que parece no, pero que está... no, pero no ven mucho, ¿eh? Pero es que a mí me recuerda mucho botando el balón y tal a Kukoc. Y en físico también. O sea, porque es que además me estoy leyendo las reglas de Jordan y pone lo que midía Kukoc y cuánto pesaba Kukoc cuando fue a la NBA. Kukoc medía 2.07 y se fue con 90 kilos a la NBA. O sea, prácticamente como el Jordan este, que mide 6 centímetros más. O sea que. Y Kukoc tampoco tuvo un impacto de estrella. Pero era otro tiempo también. Se fueron en los 90. Y aquí en Europa, yo creo que aquí en Europa dominaba el baloncesto europeo totalmente. Totalmente. Sí, era jugador, o sea, top. Más que, por ejemplo, más que Petrovic. Mucho más. Petrovic, que era un killer. Diferente. Era un killer, sí. Pero es que a la hora de jugar baloncesto. Sí, pero por eso, pero tú, por ejemplo, en aquella época que estaba la Liga Yugoslava con todos unidos, o sea, tenías que dominar la Liga Yugoslava y después ganar la Copa Europa, pero es que Petrovic, si te das cuenta, solo ganó una Copa Europa y lo que dominaba era la Recopa o la Copa Korac. O sea, no era capaz de ganar su propia liga. Y sin embargo, Kukoc ganaba su liga y después llegaba a la Copa de Europa y la ganaba. La yugoplástica, ¿no? La yugoplástica, claro.
Porque o sea, el tercer título que ya Dino Rayas ya se va a Boston Celtics, que fue el del 91, el del 91 o 92, no recuerdo, y ya Dino Rayas ya no estaba en la Yugoplástica y aún así ganó la Copa Europa por tercer año. Pero tenía aquí un equipazo de la Yugoplástica también, ¿eh? Sí, 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 tenía un equipazo. Sí, estaba Perasovic. Perasovic estaba. Dusko Ivanovic, ¿no? Dusko Ivanovic estaba. Savic. Sí. Savic también, sí. Savic. Dino Rayas, tú, que claro, teníamos. Es que me acuerdo que llegó una Final Four como los invitados de esto de se meten de casualidad. La primera vez, sí. Y ganaron y sobrados. Ganaron, sí. Y muchas veces se mete a Kukoč entre, a lo mejor, de los últimos 25 o 30 años como el mejor europeo. Por lo que hizo en Europa, no por lo que hizo en la NBA, porque la NBA sí ganó un año o dos mejor sexto hombre, ¿no? Creo recordar. Ganó tres anillos, pero su impacto en la NBA no fue tan determinante como se esperaba. Pero bueno. Bueno, entonces Holmgren de 3 para Rockets. Bueno. Le deseamos lo mejor a los Rockets. A ver si va. Nosotros deseamos arriba, ¿no? lo mejor a todos. Yo lo que deseo es que haya muchos partidos y que el League Pass me salga rentable. Oye, no sé si Chris, no sé si tú lo habrás leído, que ha dicho LeBron James que quiere una franquicia en Las Vegas y comprarla él. Puede ser, no tengo esa información, pero sí que sí, pero que LeBron quería comprar una franquicia, eso ya se sabe ya de hace un tiempo, ya lo dejó caer. Y si es en Las Vegas tampoco me sorprende porque le quedaría cerquita de Los Ángeles también. Mira, lo ha publicado NBA Maniacs hace 3 horas. LeBron James quiere ser propietario de un equipo en Las Vegas. Pensaba que ibas así que quería el IPAS. Ah, el IPAS. Por los playoffs y esto. O sea que quiere ser propietario del equipo de Las Vegas. Lo que estuvimos hablando, que tiene mucho peligro Las Vegas, ¿eh? Así que cuidado con los jugadores. Que yo creo que no lo estuvo comentando Borja, ¿no? Con el equipo de fútbol americano, ¿no? Que tenía muchos problemas. Lo del el equipo de Las Vegas con temas de club nocturno. La noche me confunde y esas cosas. Sí, y esas cosas, sí. Sí, pero LeBron dice que quiere, bueno, que quiere un equipo en Las Vegas. Yo, no, es que he leído no el especifica, titular, ¿eh? No especifica, ahora lo acabo de leer. No especifica si es de fútbol, de baloncesto femenino, porque hace 4 años que hay un equipo femenino en Las Vegas. Sí, sí, sí. Las Vegas Ice. Sí. Pero no dice en plan, quiero tener una franquicia en la NBA en Las Vegas. No, quiero un equipo en Las Vegas. Es que yo solo he leído el titular, ¿eh? No he profundizado más en la noticia. Porque como ya es propietario también de Liverpool, ¿no? Bueno, tiene una participación de Liverpool. Sí. O sea, pues esto como todo son negocios, ¿no? Sí, es inversión. Vamos cerrando. Sí, un segundito, Ángel. Lo que pasa es que si quieres ser propietario de la NBA, tiene que dejar de ser jugador, entiendo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esto será de aquí 3 años o así, que ya no estará. Uh-huh. Por dinero no va a ser. No, por dinero está claro que no. Hace Space Jam 3 y ya está. Con Holmgren. Con Holmgren. O hace. No, porque es el productor de la de Juancho, es productor. Sí. Productor. Sí, sí. O sea, hace. No, sí, tiene negocios, LeBron. Sí. Hace la garra 2 y ya está. Con Billy. Con Billy, con el hermano. Con el hermano malo. O con el hijo. También. Puede ser. Bueno, pues nada, pues nos vamos despidiendo. Sí. Vale, nada, muchas gracias, Daniel, por pasarte. Gracias a ustedes. Pues ala. A ver. Pues nada. Dale, pues. Pues nada, Daniel, lo que te ha dicho Ángel, muchas gracias y nos seguimos leyendo, ¿no? O viendo. Eso. ¿De acuerdo? Vale. Venga. Pues ala, despediros. Hasta el lunes, que a lo mejor está esto ya decidido a la final. Sí, puede ser. Esperemos que no.
¿Cuándo juegan? Esperemos que no, bueno, no, no. ¿Cuándo juegan los siguientes partidos? A ver. No, o sea, viernes, el siguiente el lunes, ¿no? Yo creo. La madrugada del viernes al sábado. Y del lunes y al otro... martes. Exacto. Del lunes al martes, es nada. El lunes no hay todavía fumata. Bueno, venga, chicos. Venga. Hasta luego. Lunes. Hasta luego.